Así es más fácil. Así es más fácil en verdad. Creo que haberlo, o sea, agruparlo para poder estar ya teniendo una selección concreta de cada parte del Roblox. Y después de eso, pues lo podemos con Al y Q, lo aislamos y así podemos acomodarlo perfectamente. Creo que así sería mucho mejor. Recuerden cuando hacen un Roblox, como dato nada más, cuando hacen un Roblox, traten de, y si tienen un montón de piezas pequeñas, traten de resumir los cortes y todo ello para que al final el Roblox no sea tan pesado y pueda manobrearse. Aunque esta parte de acá no se va a ver muy bien.
objeto, seleccionamos todo el objeto. Y lo linkeamos al point, para que el point lo podamos mover. Creo que así es mucho mejor trabajar. Y el proceso es más rápido para ya no estar moviendo los parámetros de la parte baja del tile, donde están el X, Y y Z. Así es más rápido trabajar. Recuerden también trabajar con el seleccionador de filtros, donde está geometría, shaper, luces, para que el trabajo se agilice y sea más rápido. Estamos terminando con la parte de los dedos.
Así ya tenemos la parte del brazo ya con sus respectivos helpers. Lo mismo vamos a hacer con el torso, la parte de la cintura. Tratamos de acomodar bien el helper.
Entonces tenemos alineado cada eje del que corresponde. Lo podemos asignar colores para diferenciar cada parte del cuerpo del Roblox. Entonces tenemos el brazo, tenemos la pierna, la pelvis, la cintura o el parte del torso. También tenemos la cabeza y el mismo procedimiento se va a hacer para la parte derecha.